Alfredo, Alfredo, la felicidad completa de estar rodeado con la familia, ¿no? Sí, con mi madrina, con mi tía, con mis tíos, mi papá, con Ochito. Claro que sí. Se va a seguir bailando, disfrutando, rodeado de la familia, ¿no? Esto recién empieza. Claro que sí. ¿Sabes? A uno. De todas maneras, de todas maneras. Vamos a seguir bailando y gozando por el cumpleaños de Alfredo Esteban Coronel. Oblitas, claro que sí, claro que sí. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y desde la maravillosa!
coronel La Olilla. ¡Ay, ay, ay! ¡Esta vueltecita, mi hermano! Tres hurras por el santo y hip, y hip, y hip. Ay, 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 palmas, amigos del Perú y el mundo. ¿Ah? Acompañado de su orquesta, de su gran orquesta folclórica, Parrandera Perú. ¿Para qué más? ¿Ah? Saludo para toda la gente linda que ama el folclor del Perú. Ay, ay, ay.
solución, la fiesta que continúa. Yo me siento tan bien.
Ahí están los reyes del vacilón, la orquesta folclórica parrandera Perú, ¿eh? Esos muchachos que hace 2 años pues están entrenando para este día tan especial. ¿Sí o no, Max? Ahí está Max. ¿Ah? Ahí, claro que sí, mis amigos, ahí vemos pues que están sacando la... Ya la pachamanca está lista, en estos momentos están sacando lo que es las patitas. Con cuidado, nomás maestros, no se vayan a quemar. Ahí vemos pues las patitas. Mira la cámara, no tengo vergüenza. También cara chanchito, ¿no? Están los muchachones. La deliciosa pachamanga, la papita. Y ahí. Eso es todo, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Esta pues mis amigos están sacando la papa de la ya del horno pues de la pachamanca que ya está lista. Como vemos también por acá, como me esta rica carne, qué rico olor. Olor a campo. Ay, ay, ay. Está la carnecita recién salida del horno de la pachamanca. Las papitas y ya está listo para servir. Así es, mis amigos. Hoy disfrutaremos de cena una rica pachamanca al estilo Paucartambo, ¿verdad que sí? Así es, mis amigos. También por este lado tenemos pues las ollas de patasca. Esperándolo en el salón de recepciones. Thank you.
folclórica parrandera Perú.
regalito especial que ha pedido don Esteban esta noche, ¿verdad? El cumpleaños de Junior, Esteban. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, vamos a continuar con esta bonita música.
ceremonia. Y quiero pedir 3-1 por el rey del santo. ¡Ey! 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 ¡Giovanni! Muy bien, ahora sí, entonces. Primeramente quiero dar las gracias a Dios. Quiero dar las gracias por el don de la vida. Y dar gracias por un reencuentro después de 16 años con mi hermano Alfredo. Alfredo Esteban Coronel Obritas, más conocido como Lucas. Dale las gracias a amistades que después de muchos años he vuelto a ver. A mis familiares. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias, porque se siente el cariño, se siente demasiada alegría en esta noche. Y bueno, disfrutarlo, que lo pasen bonito y que se diviertan. Bueno, que nos divirtamos todos, ¿no? Y lo pasemos muy bonito. Gracias. Se me chispoteó. ¡Feliz cumpleaños, padrino! De nombre de todos mis primos. ¡Feliz cumpleaños! Que lo sigas cumpliendo. Muchas gracias. Y a ver si todos me acompañan con 3 hurras. ¡Jiji! ¡Jiji! Hermano, feliz cumpleaños. Un fuerte abrazo. Pasa para abrazarte, pero así fuerte. Pasa. Fuerte, fortísimo. Un abrazo de oso. Ahí está. Y esos aplausos, señoras y señores. Ahí está, qué bonito. Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces. Ponte más acá. Ahí está. La gente quiere verte el día de hoy, ¿sí o no? Ahí está. Muy bien. Y vamos a tener justamente las palabras del dueño del santo, Alfredo Coronel Oblitas, y un fuerte voto. Nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? A ver, una más. Un fuerte voto de aplausos, a ver, que se oiga fuerte. Ahí está, ahora sí. Si no, no habla Alfredo. Bueno, primeramente, buenas noches con todos. Agradecer primeramente a Dios. Agradecer a mi familia, a mi papá, más conocido como Coronchito. Mis hermanas, mis tíos, tías, sobrinos, sobrinas y amigos, amigas y decirle gracias por venir acá, un día especial que es para mí, día de mi cumpleaños, ¿no? Y me alegra mucho que estén todos acá, siento el cariño de todos ustedes y decirle que se diviertan, ¿no? Bailen hasta la amanecida. ¿Qué más puedo decir? Me siento felizmente, feliz me siento, ¿me entiendes? Gracias a todos, de verdad, y que siga la fiesta, ¿no? Gracias. ¡Bravo, los aplausos! Ahí está, qué bonito. Nos quedamos hasta las últimas consecuencias, ¿ah? Muy bien, a ver, nos pasa la voz y ya está listo el brindis. ¿Ya? Muy bien, mientras van alistando el brindis, vamos a invitar a don Esteban Coronel también, que en esta noche tiene palabras muy bonitas. Para... Bueno, con el saludo de la noche a cada uno de ustedes que está presente en esta noche. Agradecer al señor... Que a todos nos ilumine que estamos presentes aquí. Hoy día
es un día importante para mi hijo Alfredo Esteban Coronel Oblitas, que cumple un año. Yo con él me encuentro después de 16 años y hoy lo tengo a mi lado. ¿Cuánto yo quería encontrarme con él así? Por cámara hablaba, pero no es como hablar personal. Y hoy día yo me encuentro feliz al lado de mi hijo, que está a mi lado. Agradecer a cada uno de ustedes y hay que disfrutar hasta últimas consecuencias. Muchas gracias. Muy bien. Nos quedamos hasta las últimas consecuencias. Bueno, queridos amigos, primos, perdonen, pero realmente se dio la palabra acá a mi sobrino y mi cuñado, que hoy día es un homenaje que estamos brindando en su honor de él, después de 16 años. Realmente, agradezcámonos a Dios en primer lugar, que nos da toda esta bendición, que realmente nosotros estamos paseando bien con toda nuestra salud. Gracias a todos ustedes presentes que están acá reunidos, acompañándole a mi sobrino Alfredo Coronel Oblitas, para desearles lo mejor que él tenga después de mucho tiempo que ha regresado a festejar su cumpleaños. Señores, amigos, primos, amistades, sobrinos, cuñadas, gracias por brindarle su apoyo a mi sobrino, que lo vamos a hacer de todo corazón, disfrutando esta reunión amena hasta las últimas consecuencias, como dice, acompañando a la orquesta huancaína. Gracias una vez más y que siga la fiesta adelante. Amén. ¡Aplauso, buena! Familiares, amigos, primos. Alfredo, estoy aquí presente. Yo sé que hoy cumples un año más de vida y yo espero que lo estés pasando muy bien ante todo, ¿no? Los familiares que están alrededor de ustedes. Para mí, Alfredo ha sido un amigo. Un hermano, a pesar de todos los momentos que él ha pasado, me contaba, ¿no?, sus momentos tristes, cuando él estaba solo, su mamita cuando se fue. Me dijiste, ¿no? Eduardo, yo me siento triste en estos momentos. ¿Por qué? Porque su madre, ¿no?, se fue en los momentos que él más lo necesitaba. Pero él puso todo su esfuerzo, su fortaleza, ¿no?, para seguir adelante. Alfredo, yo desde aquí te digo que pon todo tu esfuerzo, tu momento, ¿no?, para seguir adelante. Yo sé que estás haciéndole, ¿no? Delante de toda tu familia, de tus hermanas que están ahí presentes, de tu padre, ¿no?, que le da mucha fuerza para seguir. Y yo me siento muy orgulloso de ti porque haces todo lo posible para estar aquí. Son 16 años para que tú estés aquí,
en los momentos más felices. Alfredo, muchas felicidades y te deseo muchos éxitos y bendiciones para ti. Gracias. ¡Que viva el santo! ¡Eso! ¡Que viva el santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! Gracias por los 30 cajas de cerveza. Gracias. Gracias. Y eso que falta todavía. Gracias a toda la gente linda en Estados Unidos. Ahora sí. ¡Eso!